vida no ha sido tan normal. Desde pequeño me ha tocado que trabajar para sacar a mis hermanos adelante, para que sean alguien importante en el futuro. De todo corazón se lo juro que todos sus sueños se van a hacer realidad, aunque me toque que matar, pero todos sus sueños lo van a lograr. Han pasado 20 años, mi hermano es abogado, muchas veces de la cárcel me ha sacado, porque yo muchas veces he sido malo y mucha gente he matado, porque he buscado trabajo y no me han querido dar. Mucha gente me ha tocado que eliminar, ja. Yeah, eso es verdad. Por eso quiero cantarle a toda esta gente en realidad, que lo que dice Cocolizo es la mismísima verdad. Él la ha tocado que matar para poder sacar a su familia adelante, sin tener que digan que es un delincuente, haciéndole mucho mal a la gente. Pero que tenga lo bien presente, que lo que lo ha hecho es por un motivo muy grande: sacar a su familia, a sus hermanos. Hoy gracias a Dios ha llegado a ser un abogado prestigiado, y en muchos caminos de la calle lo ha sacado. Ajá. Y la guerra sigue como sigue, por eso los políticos como están. Esa es una guerra muy dura que debemos que combatir ya. Y así quiero invitarlos a todos ustedes que están acá, que se metan a mi revolución. Esta es la nueva oración que he sacado yo. Nos damos la mano con un fierro en la mano, y nos crucificamos y matamos a toda esta gente que está aquí presente, haciéndole y robando a esta pobre gente indigente aquí en este pueblo, sufriendo de hambre, mientras que los ricos están botando la basura y mucha gente de ahí está sacando para tener como ir alimentando a su familia en realidad. Esto es una historia triste aquí en nuestra ciudad. Bien, ahí lo voy a dejar con el príncipe del rap, el rapero entre rapero, que lo que cuenta es la mismísima verdad que está sucediendo aquí en Quito, en nuestra ciudad. Ajá. La gente se está muriendo del hambre porque mucha gente tiene bastante y no comparte con los pobrecitos. Mira cómo mi hermana está de flaquito, pero solamente le digo al gobierno que se ponga demasiado serio. Póngase la mano en el corazón para que la gente esté así como yo, de gordito, de bonito. Vos sabés que a mí me dicen Cocolizo y le meto demasiado rico, ja. Y a tú sabes cómo es, aquí estamos con el público, ja. La vida es verdad, la vida es verdad. Y por eso muchas familias tienen que clasificar a sus hijos, no pueden alimentarlos en realidad. Y muchas de las niñas que tienen que prostituir. Por eso quiero decirles que es la misma realidad. Por eso que mucha gente por trabajo tiene que huir, tiene que pasar. Que es la verdad, que mucha gente han creído que es la verdad. Por eso muchos niños desde pequeños le ha tocado que ir a robar para sacar, llevar a su casa que almorzar. Mientras que su madre es desobediente y con su papá borrachín. Oye, eso no iba ahí, pero eso es lo que te quiero yo entender, para que comprendas que lo que decimos aquí no es mentira, sino lo que vive nuestra gente en realidad. Que mucha gente tiene que pasar, acostarse de la casa sin tener nada en la barriga ya, tú sabes. Aquí solamente cantamos lo que saben, DJ Coco, más conocido como el propio. Ahí esa es su vida que él contó ya, tú sabes.